La charla de hoy en realidad ha versado sobre las nuevas economías, la nueva economía colaborativa que está irrumpiendo fuertemente la economía social, ya que debido a la recesión, pero también a ese cambio social que estamos teniendo de acercamiento hacia los demás y la utilización de las TICs, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación cada vez más plausibles en la sociedad actual, están obligando a buscar un sistema diferente de revisión de la economía, un sistema diferente en el que trabajar de una manera colaborativa. Todo esto pasa, la conferencia se llamaba iba versada sobre la acción del sharing en sí, del sharing, que es al fin y al cabo es el compartir. Y poníamos algunos ejemplos, algunos elementos para compartir, pero en realidad lo que hemos visto es que se puede compartir casi de todo. Perdón, todo lo que estaba ya inventado se traslada a este nuevo sistema de colaboración y lo que hace es salir nuevos nichos de mercado, colaboración entre empresas, hablar directamente con el consumidor, que es el que se va a encargar realmente de decirnos si lo que estamos haciendo tiene sentido o no tiene sentido, para qué jugárnosla de tapadillo cuando directamente tenemos cantidad ingente de maneras de llegar al público y que el público sienta la sinergia que tiene con nosotros y además se crea parte de la marca, que eso es básico para una empresa, en este caso para las pymes, que es para quien iba dirigido esta charla.